presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico. Arturo Ojeda. Soy artesano de aquí del Centro Histórico, establecido. Griselda Ramírez, locataria del Andador 5 de Mayo. Norma Ofelia Leiva, presidenta de la Asociación Centro Histórico Barrio La Cruz. Rosalba Jiménez, locataria de 5 de Mayo. Bien, ¿cuál es la denuncia que viene a hacer aquí? Bueno, aquí venimos claramente, también venimos tocando desde hace mucho tiempo el tema del ambulantaje, de que Pablo está queriendo tomar las calles, y acaba de salir Maximiliano a decir que va a dar varios puestos, más de 100 puestos a los comerciantes ambulantes. Entonces sí le hacemos un atento llamado, que las plazas públicas no se negocian. Las plazas públicas son públicas y tiene que haber una participación ciudadana, tanto como el vecino, como el comercio establecido, como los comerciantes en carritos, que tenemos que participar en ese tipo de decisiones. No puede venir Maximiliano a prometer unas plazas públicas cuando todavía no es ni presidente municipal. Entonces se nos hace aberrante que un presidente, un candidato, hoy esté negociando con algún sector de comerciantes como si fueran los únicos. Habemos muchos comerciantes, habemos vecinos en el primer cuadro del Centro Histórico como para que negocien una plaza pública. Estamos en un total no a la negociación de plazas públicas, lo venimos avisando. Ya salió Pablo, ya puso Pablo a su hija como una candidata para una diputación, y se nos hace aberrante lo que hemos visto. Está corriendo el video, no es palabra mía, vean el video, ahí es donde dice Maximiliano que va a dar algunas plazas públicas. Esto, perdón, ¿cuánto afectaría a ustedes como comerciantes? ¿Cómo les estaría afectando? Tú hablas con ese tema. Hola, buenos días. Como les comento, mi nombre es Arturo, soy artesano establecido aquí en el Centro Histórico, donde no tengo 2, 3 años, sino ya tengo ya casi los 30 años vendiendo las artesanías. Tu pregunta es cómo nos ha afectado. A mí en lo personal me ha afectado muy directo. ¿Por qué? Porque yo elaboro las muñecas, las de lenzo. Entonces, vienen estas personas, se plantan, y pues la verdad sí me ha afectado directamente mi negocio, ya que ellos también traen estas muñecas, en la cual ellos son revendedores. Yo elaboro mis muñecas. Ahorita ellos dicen que son artesanos. No todos son artesanos, son revendedores. Ahora, me ha perjudicado todo este tiempo, que ya son más de, desde el año pasado, desde noviembre. Todas las autoridades ya tienen conocimiento de todo esto que está pasando, pero la verdad yo veo que no han hecho nada en esas cuestiones de retirarlos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un padrón, nosotros estamos pagando licencia, estamos pagando hacienda, estamos pagando luz, en la cual, pues eso nos está, a mí me afecta demasiado. No puedo ni siquiera juntar para poder hacer esos gastos por la situación que se está presentando en los alrededores del Centro Histórico, que se ha venido llegando personas diciendo que son artesanos cuando realmente no lo son. No lo son, son personas que llegan, se ponen el traje y se hacen que son los más marginados cuando realmente no lo son. A veces hasta mandan a sus hijos a pedir, estoy vendiendo, llegan mis clientes en mi negocio, en mi lugar de trabajo, y llegan sus hijos y empiezan a pedir dinero a los clientes, en la cual pues eso hace que ya el cliente ya no me compre. Ellos siempre argumentan de que son madres solteras, que son las más marginadas, cuando realmente no lo son, no lo son. Donde ellos dicen que no pueden hablar, que esto, pero pasen en sus lugares, tienen celulares de hasta de 10 mil, 15 mil pesos. Ahora otra cosa, siempre ellos dicen, alzan la voz de que son madres solteras. Yo también soy padre soltero, tengo 2 hijos, mi hija ya va a terminar la prepa, mi hijo tiene la secundaria, pero jamás los he traído pidiendo, pidiendo en las plazas, en la cual para mí se me hace como que... siento que este personaje de este partido está lucrando con este tipo de gente, cuando pues realmente
sabemos antemano que hay muchas organizaciones que están haciendo fila de espera para que les den un lugar, un espacio digno. Ahora yo no entiendo por qué estas personas de 7, 8 meses, con la mano en la cintura, quieren lugares y lugares aquí en el Centro Histórico, cuando realmente hay un convenio con las autoridades, como nosotros, como artesanos que estamos aquí en Los Andadores, hay un convenio donde ya no se le va a permitir a más vendedores ambulantes. Un decreto que se hizo, que hicieron las mismas autoridades, en la cual no se ha respetado. Ajá. A mí, en lo personal, sí es una molestia para mí, una molestia. ¿Por qué? Porque me ha afectado de tal manera que mis ventas han disminuido el 90%. O sea, nada más vengo a vender para comer, y a mí no se me hace justo que otras personas estén plantadas ahí y no tengan ningún pago, nada. O sea, todos tenemos derecho a la vida, pero que el gobierno busque otros espacios para ellos, en la cual varios de ellos ya se les ha otorgado, en la Casa Queretana, en Seday, en varias plazas aquí en el Templo de la Cruz, en el Mirador, en la cual ellos a fuerzas quieren estar aquí en el Palacio de Gobierno. Yo creo que para mí sí estoy muy molesto, estoy en total desacuerdo con todo lo que está haciendo este personaje de Maximiliano, apoyando algo que ni siquiera sabe, apoyando donde supuestamente dicen que ciertas personas son artesanos, cuando realmente no lo son. Yo no soy un artesano de meses, yo soy un artesano ya que tiene más de 20 años ejerciendo las leyes, en la cual pues eso es mi artesanía. Y pues sí, como vuelvo a repetir, a mí me ha perjudicado demasiado, porque pues la mera verdad es mucha competencia, y una competencia desleal. Y sí, yo la verdad estoy muy molesto porque pues no se ha hecho nada. Y como vuelvo a repetir, este personaje está lucrando con gente que realmente no son ni artesanos. Arturo Maximiliano se ha acercado con ustedes. El comercio establecido. Buenos días, mi nombre es Griselda Ramírez, soy del Andador 5 de Mayo. El comercio establecido del Andador 5 de Mayo y del Centro Histórico está abandonado. Realmente creo que también nosotros somos víctimas. En esta problemática hay dos caras de la moneda. No puedes ponerte de un solo lado cuando no has visto la otra problemática. El comercio establecido paga renta, paga licencia, paga luz, agua, hacienda. A veces no hay venta, pero seguimos nosotros con los mismos gastos. No podemos seguir así. O sea, nosotros vivimos de un local. No somos dueños de cadenas de locales. En esos locales hay indígenas, hay mamás solteras, hay señoras de la tercera edad. Somos personas comunes, somos personas que buscamos nuestro día a día. No somos un Carlos Slim, no. ¿Por qué estamos viviendo esto? Arturo Maximiliano nos redujo. Yo les voy a leer una parte en la que él dice, son golpes políticos para ocultar su falta de capacidad para resolver los verdaderos problemas. Yo no soy un verdadero problema, yo no cuento, yo no tengo necesidades. Se ha acercado a platicar con algún comercio establecido y preguntar, ¿qué está pasando en este andador? ¿Por qué se pone de un solo lado? Él debería ser neutral y ver las dos caras del problema. No puedes darle favoritismo a unos cuantos. Ellos venden lo mismo que nosotros. Son revendedores, son acarreados políticos, no necesitas investigar, pasas y pareciera que solo les falta un altar ahí del partido político a los que ellos vienen a alzar. Ellos dictan quién sí y quién no. Este andador se convirtió en un andador en el que las compañeras y nuestras hermanas indígenas otomí tienen miedo a pasar a vender con sus canastas. ¿Por qué? Porque ellos, y yo tengo el video donde dicen, tú no puedes vender si Adela dice que no. Al día siguiente la señora ya no estaba ahí. ¿Qué está pasando en ese andador? Realmente es una lucha social, es lo que deben de ver las personas.
que es Endador, esta problemática muy grande, trae problemas muy graves. Hay cobro de piso, no es justo, o todos o nadie. Eso es, o todos o nadie. ¿Por qué unos cuantos sí y por qué otros no? Nuestras hermanas otomís, porque son mis hermanas, yo también soy indígena. No es justo que sean corridas de ese Andador, porque no pertenecen a ese grupo que ellos son. Si es una lucha social, deberían estar todos, no solo unos cuantos. Tu pregunta, no, Maximiliano, no se hace.